¿qué tengo que hacer para yo separar a mi hijo judicialmente? Doña Rosa, usted puede hacer los trámites judiciales en representación de su hijo. Para eso, su hijo tiene que ir a una notaría y entregarle a usted un mandato para que usted sea la que haga las gestiones judiciales, tanto para el divorcio, para pedir una pensión, para ofrecer una pensión alimenticia, para pedir un régimen de visitas. Es importante que en el caso del divorcio, este mandato diga que le entrega a usted las facultades especiales que establece la ley de matrimonio civil, que es, en el fondo, señalar en la audiencia que usted no desea continuar con ese matrimonio. Exacto. Con ese mandato, usted va a poder designar un abogado e iniciar las gestiones judiciales pertinentes para que, en representación de su hijo, usted pueda obtener que se declare judicialmente el divorcio y obtener un régimen de visitas para que su hijo y usted, como familia, puedan ver a su nieto. ¿Cómo declarar a alguien interdicto? Hola, mi nombre es Emma y quisiera hacerle una consulta a la abogada. ¿Qué se necesita para declarar a una persona interdicta? La asesoría jurídica con la abogada Alejandra Mercado. ¡Qué maravillosa sección con la gran voz de nuestra Taylor Dane, Camila Medina! Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo declarar a alguien interdicto? La señora Emma Osorio desea saber cómo declarar a una pariente cercana interdicta. ¿Interdicta qué es para la gente? Partamos definiendo lo que es interdicción, ¿ya? Cuando una persona tiene algún tipo de enfermedad mental que la inhabilita para ejercer su vida civil, es decir, para vender, comprar, para administrar sus bienes, se la declaran interdicción, es decir, que ella queda en un estado de incapacidad que le nombran a otra persona para que en su nombre represente y haga las gestiones necesarias para cobrar una pensión, para arrendar una casa. ¿Quién le para nombra? ¿Quién le nombra el juez? A alguien. Okay. Aquí, la interdicción está solamente se puede obtener a través de un juicio, de una acción en juzgados, en tribunales. Así que cuando hay una persona que tenga una demencia senil, Alzheimer o algún tipo de enfermedad, esquizofrenia, qué sé yo, que no pueda manejarse por sí solo, sino que tiene una enfermedad mental y está así decretado, la incapacidad que exige la ley es sobre el 70% de enfermedad mental. O sea, primero tienes que tener el diagnóstico médico. Tienes que tener el diagnóstico médico. Tienes que ir a un tribunal y pedir que se declare la interdicción con este diagnóstico médico. ¿Quiénes pueden ir al tribunal a pedir esa interdicción? Los familiares o cualquier persona que tenga interés en que ella, si la persona no tiene ningún familiar, por ejemplo, claro, cualquier persona que vea que esta persona necesita un cuidado. Ya. La ley exige generalmente que las personas que lo solicitan sean personas cercanas. O sea, no puede ir y yo tratar de declarar interdicto a cualquier vecino de la vecino, calle. Obvio. Pero sí se necesita que alguien requiera esta situación, claro, en el tribunal. ¿Y qué se logra declarar interdicto a este familiar, digamos? ¿Qué se logra? Que esta persona deje de que quede como una especie de burbuja donde sea otro el que se preocupe de cuidarlo, de administrarle sus bienes, de preocuparse de que él no le falte nada para vivir, de que no dilapide, de que no haya nadie que se aproveche de su enfermedad. En el fondo es un estado de protección. Sí, esa es la cuestión, pues. O sea, alguien, yo digo, una persona que esté interesada en que a este familiar se le declare interdicto para él manejar sus bienes, ¿cuánto puede haber allí de cierto? Claro, lo que pasa es que, bueno, siempre vamos a tener la posibilidad de que efectivamente haya algún aprovechador por ahí, pero estamos hablando de que hay un procedimiento judicial. ¿Qué se requiere? Que además de pedirlo con un certificado médico, el tribunal seguramente va a nombrar al Instituto Médico Legal o a otra institución que certifique efectivamente la enfermedad de esta persona. Además, el tribunal va a nombrar un defensor público, que es un abogado que está designado por ley, que va a revisar si los antecedentes que se están presentando corresponden o no corresponden, si los intereses de la persona que solicita la interdicción son válidos o no lo son. Entonces, claro, no es llegar y llevar, en el fondo. Claro. Hay un procedimiento que permite que la persona sea resguardada, porque el objetivo de la declaración de interdicción es precisamente resguardar a la persona. Ok, perfecto. Muchas gracias. Oye, Alejandra, te queremos agradecer. Sabemos que todas las semanas vas a estar en algún punto de la ciudad. Han sido 2 semanas consecutivas en la Plaza de Armas. Vamos a ir de nuevo a la Plaza de Puente Alto. Estuvimos en la Plaza de Puente Alto, estuvimos en la Plaza de Maipú y estuvimos la semana pasada en la Plaza de Armas. Así que vamos a estar avisando también dónde vamos a estar las próximas semanas. Y además pueden mandar sus preguntas por mail. El mail aparece en pantalla. Así que un abrazo grande a todos. Y puedo mandar 2 saludos. Uno a mi suegra que está de cumpleaños hoy día. Y otro a mi hermana que va a estar de cumpleaños mañana. ¡Bravísimo!